Bueno, ¿te parece si paramos un poco? ¿Vamos a descansar? Me parece muy bien. Mirá. ¡Ay, cuántos chicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Ay, vinieron a escuchar la historia! ¡Sí! ¡Ay, qué bien! Bueno, entonces vamos a empezar a contar. Muy bien. Esta es la historia de un sapo que... No, pará. Esta es la historia de un príncipe. ¡Ah, sí, sí, sí! Esta es la historia de un sapo que... No. Esta es la historia de un príncipe que... ¡Ah, sí, sí! Esta es la historia de un sapo que... No. Esta es la historia de un príncipe hechizado y convertido en sapo. Adelante. ¿Seguro? Sí. Bien. Esa es la historia de un príncipe hechizado convertido en un sapo. Yo vivo aquí en este bosque hermoso, lleno de árboles frondosos, lleno de plantas hermosas y de muchos colores. Un lago lleno de peces de colores y peces de color. Y allá a lo lejos, muy lejos, un castillo enorme, un castillo precioso. Y yo aquí solo, acompañado de algunos insectos y algunos animales que viven por aquí, pero esperando conocer a una princesa. Sí, necesito romper el hechizo y para eso tengo que conocer a una princesa. Pero no cualquier princesa, ¿no? No cualquier princesa. Una princesa princesiosa. Una princesa princesuda. Una princesa princesota. Ay, una verdadera princesa. Chicos, si ustedes ven venir a este bosque a una princesa, ¿me avisan? Sí. ¿Me van a avisar? Sí. Pero si eres un sapo verde, chapoteador.
No. Soy un príncipe convertido en sapo. Ah, ¿no me crees? No. Bueno, no importa. No viene el caso. La cosa es que yo puedo ayudarte, ¿sí? ¿Ah, sí? Y claro. Bueno, ¿qué pareces? Yo conozco este lago como la palma de mi padre. Mejor entonces, búscame mi pelota. Bueno, muy bien, me voy a buscarlo. ¿Sí? Ajá. Pensándolo bien, yo podría buscar la pelota, sí, pero podría ser a cambio de algo. Ya sé. ¿Quieres mi pelota? No, gracias. Muy lindos, pero no creo que le queden bien a un sapo. Ah, claro. ¿Mis anillos? Oh, muy brillantes, sí, pero no. Gracias. No. Ya sé. Mis zapatos. Oh, qué belleza, qué lindo ruido hace. Sí, pero no es eso, no. Entonces, ¿qué quieres? Bueno, para empezar, quiero que me prometas que serás mi amiga. Sí. Si traes mi pelota, está bien, sí, seré tu amiga. Oh, qué bien, sí. Y también quiero que me prometas que me invitarás a comer al palacio, sí. Y comeré de tu plato. No, quiero comer de tu plato. Está bien, lo prometo. Ah, muy bien. Y también quiero que me prometas que me invitarás al palacio a dormir una siesta. Sí, en tu cuarto. Bueno, si no te importa tomar tu pelota morada. Sí, bueno, está bien. Ve por la pelota, prometo que vendrá. ¿En serio? Sí, sapo, está bien. ¿De verdad me prometes? Sí. Oh, no puedo creerlo. Ay. Bueno, entonces voy al lago a buscar la pelota. Ok. Ay, qué nervios. Ay. A ver, pero espera ahí, y no sí, te vayas. Recuerda que debes cumplir tu promesa. Sí, sapo, sí. Bueno. Muy bien. La ¡atención! La dorada, sí. La redonda. Sí. Una pelota. Sí. La que se cayó recién. Sí. Bueno, ahí. Muy bien. Entonces, a la una. A las dos. Gracias. Y a las tres. ¡Ay, no pude encontrarla! ¡Ah! ¡Ya va, princesa! ¡Ya va! Es que no la encuentro. Está muy oscuro aquí abajo. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Perdona, princesa, pero está muy difícil. Está muy oscuro y hay animales muy peligrosos. Ay, me imagino en un lago. Ay, ya voy. Voy de nuevo. Esta es la última. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Princesa,
conseguí la pelota. Ay, ¿dónde está? ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Dónde se habrá metido la princesa? Se ha ido. Se ha ido. La princesa se fue.
Si has prometido algo, algo debes
y quien te ayudó lo hizo en el momento en que más lo necesitabas. ¿Cómo voy a ser amiga de un sapo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no podría ser amiga de un sapo? ¿O de un venado? ¿O de un castor? Básicamente podría ser amiga de cualquiera. ¡Marcel! Sí, su alteza. Marcel, por favor, abre la puerta antes que la tiren abajo. ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Al fin la encuentro! ¡Princesa! 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 ¡Es que me has dejado solo! ¡Me has dejado solo y no has cumplido tu promesa! ¡Yo estaba esperando y me... ¡Oh! ¡Su majestad! ¡Oh! ¡Su sapo! ¡Así es! ¡El sapo de la princesa! ¡Ah! ¡Así que este es el valeroso sapo que rescató la pelota dorada, ¿verdad? ¡Así es! Ah. ¡Así es! ¡Soy el mismo sapo! ¡Rescaté la pelota dorada de un lago peligroso! ¿En serio? ¡Sí! ¡Lleno de animales con dientes afilados! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Sí! ¡Y plantas! ¡Plantas de todo tipo! ¡Plantas! ¡Plantas carnívoras! ¿Ah, sí? ¿Qué digo carnívoras? ¡Plantas sapívoras! ¿Plantas? ¡Sí! ¿Plantas sapívoras? ¡Claro! ¡Plantas que comen sapo! ¡No sabía que eso existía! ¡Ah, sí! ¡En ese lado sí! ¡Es muy peligroso! ¡Pero bueno! ¡He rescatado la pelota dorada de la princesa! ¡Ajá! ¡Y a cambio me ha prometido ser mi amiga! ¡Ah, sí, sí! ¡Claro! ¡Y cumplirá con su palabra! ¡Así es! ¡Gracias, su majestad! ¡No tiene por qué, su sapo! ¡Y también me ha prometido que comería en el palacio, claro! ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Que no se diga más! ¡Marcel! ¡Quiero el plato más grande de mondongo que tengamos para este valeroso sapo! ¿Qué? ¿Pero para el sapo? ¡Sí, señor! ¡El mondongo real, sapo, está exquisito! ¡Oh, mondongo real! ¡Cuánto hace que no lo pruebes! ¡Oh, qué delicia! ¡Muchas gracias! ¡Oh, no tiene por qué! ¡Huele muy bien! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Coma sin vergüenza! ¿Cómo dijo? ¡Que coma sin vergüenza! ¿Me estás llamando sin vergüenza? No, no, me estoy refiriendo a que no tenga vergüenza de comer. ¡Ah! ¡Coma sin vergüenza! Ahora sí, ahora sí. Bueno, pero... No. ¿Qué pasa? Dijisteis que era rico el mondongo. ¡Claro que sí! ¡Me encanta el mondongo y, sobre todo, el mondongo real! ¿Y entonces por qué rechazas el plato? Porque la princesa me ha prometido que comería de su plato. ¡Ah! ¿Eso prometiste? ¡Puede ser! ¡Ah! ¡Puede ser! ¡Sí! ¡Puede ser! Bueno, pues si eso has prometido, eso vas a cumplir. Dejarás que el sapo coma de tu plato. Adelante, adelante. Ay, muero por probar esto. Aquí tienes sapos. ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ay, al fin! ¡Mondongo real! ¿Cuánto hace que no como en un palacio? ¡Pero ese sapo está loco! ¿Qué pasa? ¿Cómo va a comer así el mondongo real? Es casi una locura. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corre! ¿Pero qué crees, que tu padre es un corcel? Perdón. ¡Fuera! Espera, ¿dónde está? Cuando regrese ese sapo acá, vas a ver quién es ese rey. Thank you.
Leticia. No puedo creerlo. ¿Satisfecho, sapo? ¡Ay, totalmente satisfecho! Ah, bien. Ah. ¿Seguro? Por suerte había más en la cocina. Bien. Bueno, visto y considerando que el sapo ha quedado satisfecho, ¿sí? Terminaré el mondongo. Iré a dormir una siesta. Sí, eso haré. ¡Qué casualidad! Yo también voy a dormir una siesta. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y dónde? Pues aquí, en el palacio. Bueno, que... Es que la princesa me lo ha prometido. Me ha dicho que podría dormir una siesta en su cuarto, en el cuarto de la princesa. Por los bigotes de mi tía Julieta. ¿Eso prometiste? Yo quería mi pelota. ¿Pero prometiste que dormir una siesta en tu cuarto?